will betray you. Has perdido tu gorra, Jackie. No soy un yanqui. Marchaos. Huh?
Bravo, bravo, bravo. Gracias, caballeros. ¡Atención! ¿Cómo se encuentra? Es uno de esos malditos yanquis. Kane, la guerra se acabó. Dame el agua. De lo, s'il vous plaît. ¿Y si fuera uno de los hombres de Benedict? Es un ser humano y necesita ayuda. No. Cálmese. Je te debo conocer, mademoiselle. ¿Qué te ha llamado? No lo sé. Suena extranjero. Puede que sea un bandido del otro lado de la frontera. No, creo que es francés. ¿Francés? Francés, mexicano, para mí son iguales. ¿Vas a ayudarme o no? Cuando vuelva, espero que se haya marchado. Gracias, mademoiselle. Por si tiene hambre, cójalo. Espere. Debió caerse de esto. Lo siento. Es un placer volver a verte, Mary. ¿Puedo ayudarte? No. Muchas gracias. Sabes, una mujer como tú no debería trabajar. No seas tan tímida. Recoge eso. Lo siento. Vamos. Deja que te ayude. No. Yo no acepto un no por respuesta. Ya basta, por favor. Déjala en paz, Mitchum. Solo quiero ayudar. Te he dicho que la dejes en paz. Ya puedes marcharte de aquí. ¿Por qué no me echas tú mismo de aquí, maldito rebelde? Thank you.
¡No! ¡Eres un bastardo! ¡Acaba con él, Slim! No debiste meterte, forastero. Kane, ven aquí. ¡Déjame! Vamos, forastero. Yo te enseñaré. ¡Quietos! ¡Ya basta! Déjalo, Mitchell. Mary, Cain, confío en que hayan considerado mi oferta. No venderemos. Todo tiene un precio. Olvídelo, Benedict. Ya he dicho que no. ¿Por qué no lo pensáis mejor, Cain? En cuanto a usted, nunca la había visto por aquí. ¿Cómo se llama? Charlie Grant, monsieur. Joseph Charlie Grant. Vaya, veo que es francés. Tengo curiosidad por saber qué le ha traído aquí. ¿Acaso le interesa el torneo? Simplemente estoy de paso. Sí, pues procure hacer exactamente eso. Gracias, Charlie Grant. ¿Qué hacéis ahí los dos mirando como pasmarotes? No es la primera vez que veo pelear con las piernas. El mes pasado, otro extranjero, un hombre rubio, en una partida en Carson se cargó a tres. Con los pies mató a dos. Si es verdad lo que dices, nos enfrentamos a una invasión. Quiero que os dejéis de estupideces y hagáis algo útil los dos. Charlie Grant. Debo darle las gracias. Los habría matado si no hubiera sido por usted. Sí, por supuesto. Charlie Grant, ¿tiene hambre? Mary es una gran cocinera. ¿Qué clase de lucha era esa? Sabat. ¿Qué? Sabat. ¿Sabat? Sí, es boxeo francés. Tenéis un modo muy raro de pelear en Francia. Pero también es pelea, y no es divertido pelearse. Mujeres, ellas no lo entienden. Gracias, señor, por los alimentos que vamos a recibir. Muéstranos el camino mientras hacemos tu voluntad. Y no permitas que nos alejemos de él. Apártanos del mal y de la tentación, y ayúdanos a glorificar tu nombre. Bendice al amigo que nos ha librado de la adversidad y concédenos la paz. Amén. 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 Mary, qué afortunado será quien se case contigo.
Ya sé que no me incumbe, pero ¿qué hacía en el desierto tan cerca de Río Grande? Muchos desertores cruzan la frontera por allí. Te aseguro que no soy un desertor. Bien, pero ¿a qué ha venido a San Miguel? ¿Es por el torneo? Estoy de paso. Lástima, hay una buena bolsa de dinero. Ha sido una cena espléndida, Mary. Sobre todo la manzana de la tierra. ¿Manzana de la tierra? En francés es pomme de terre. La patata. Ah, la patata. Todo lo que hemos cenado sale de esta tierra, de la granja. No es mucho, pero es nuestro hogar. ¿A dónde se dirige? Yo estoy buscando a un amigo. ¿Estás seguro de que le encontrará por aquí? No debe andar muy lejos. ¡Kane! ¡Ahí está Zacarías! ¿Zacarías? ¿Raquel? ¿Kane? ¿Mary? No temáis, es un amigo. Odio tener que decírtelo. ¿Zacarías? Lo hemos vendido todo. No, maldita sea. ¿Cuánto os ha pagado? $100 de plata. ¿Solo $100? ¡Zacarías, has vendido tu alma por $100! ¡Kane! Aunque no hubiéramos vendido, no habríamos podido pagar los impuestos. ¿Quién te asegura que tengamos que pagar? Mañana lo habrías sabido. ¿No podíais esperar un día más? De todas formas, es inútil. Están decididos a envenenar mi agua y a robarme el ganado. Comprendedlo, la cosecha de primavera será ruinosa. Benedict, maldita sea. Sin pruebas, nunca podremos hacer nada. Mary, no empieces de nuevo. Lo hemos intentado. Perdonadnos. Pero es tarde. Nos vamos. Será mejor que os cuidéis, ¿de acuerdo? Hasta pronto. Que Dios os bendiga, amigos. Adiós. Ya. ¿De qué impuestos hablaba? El coronel Reyen quiere que los colonos paguen $1,000 de impuestos para conservar la tierra. El ejército yanqui nunca nos dejará en paz. Kane, hemos sobrevivido a la guerra y sobreviviremos a esto también. ¿Lo habéis denunciado a la ley? Acudimos a un tribunal hace unos meses. Y esperamos que el coronel conteste mañana. De todas formas, no importa. Nunca entregaremos nuestra tierra. ¡Es Benedict! ¡Kane! No te atrevas a sacar el rifle. Nadie va a disparar dentro de mi propiedad. ¿Qué quieres, Benedict? Vengo a hacerte mi última oferta. No necesito tus $100. Pasado mañana valdrá 50. ¿Tan seguro estás? Escucha, si tú no quieres vender, el estado de Texas pronto pondrá tus tierras en mis manos. Soy generoso con los que ocuparon ilegalmente esta tierra. Somos propietarios. No necesitamos su ayuda, gracias. Fuera de mi tierra. Aún es mi propiedad. Marchaos de aquí enseguida. Mitchum. ¡Mary! ¡Salid de aquí! ¡Mi
dicho, no lo hagas. Ahora verás. ¡Bastardo! ¡Deteneos! No, no te metas. Soy un hombre de negocios, no un asesino. Sin embargo, estáis agotando mi paciencia. Me han pedido que se marche. ¿Por qué no lo hace? He procurado ser razonable. Que no me culpe nadie si corre la sangre. Guarda ese revólver. Subid a vuestros caballos y larguémonos de aquí. ¡Vamos! Tenemos que ser duros con ellos. ¡Ay, Mary, ten cuidado! La gente está atemorizada. Pero si no les demuestras que tienes... ¡Ay! ¿Por qué Benedict desea tanto esta tierra? No lo sabemos con seguridad. Llegó al pueblo apenas terminada la guerra. Tiene mucho dinero. Y cree que puede comprarlo todo. ¿Nunca habéis tenido aquí un sheriff? ¿Un sheriff? La única ley que rige aquí es la del revólver. ¡Ay! ¡Ah! ¡Mary! Me voy a la cama. Estoy cansado. Mary, puedes darle una de mis camisas limpias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esta puede valerte. ¿Qué te ocurrió? Me mordió un tiburón. Será mejor que te cambies. Gracias y buenas noches, Mary.
Guarda ese cuchillo antes de que le hagas daño a alguien, Slim. ¿Piensas que el francés nos causará problemas? Yo me ocuparé de él. ¿Es una promesa? Sí. Si no me lo hubiera impedido, le habría despachado ya. No. Prefiero que lo haga alguien de fuera. Ese tipo de pelo rubio del que hablaba Slim. Traédmelo. Sobre la petición del 11 de abril, solicitando amparo contra un decreto del Estado de Texas, este Tribunal Federal para los Territorios Pertenecientes a dicho Estado ha tenido a bien denegarla. ¿Denegarla? Han cometido una injusticia. ¡Silencio! ¡Silencio! Por la autoridad que me concede el Estado de Texas, impongo por tanto un impuesto obligatorio sobre propiedades para dar protección frente a fuerzas hostiles, es decir, los indios, por lo que el Estado de Texas exigirá a toda la comunidad de colonos el pago de un impuesto total de $1,000. Es demasiado dinero. No podemos pagar eso. ¡Siéntate! La omisión del pago de dicho gravamen ocasionará la inmediata confiscación de la tierra que será requisada por el Estado de Texas para ser subastada. ¿Cómo se atreven? Yo luché a su lado y ahora quieren robarme mi tierra. Yo he hecho lo que he podido por ustedes, pero son órdenes que vienen de Washington. El impuesto se pagará después de la celebración del 4 de julio. Ya habéis oído al coronel. Mi oferta es ahora de $50 por cada propiedad. $50. Es un injusto. Bien. Ya sabéis dónde me encontraréis.
Yo voy a vender. Así sacaré algo por mi tierra. Lo justo para llegar a California. ¡Amigos! ¡Escuchadme un momento! Se trata de nuestras casas, de nuestra tierra. De nuestro sueño. ¡Sí! ¿Quién nos va a dar los $1,000? ¿Cuánto podemos reunir? Entre todos, tal vez... ¿Cuánto? $200. Está bien. Solo faltan 800 más. ¿Te parece poco $800? Tendrás un plan para que consigamos ese dinero. Sé al menos de dónde voy a sacar 500. Kane, ¿estás loco? No puedes luchar en el torneo. Sí que puedo, igual que peleé contra los Yankees. Y no te ofendas, Cody. No me ofendo, pero... en el mejor de los casos, todavía faltarían 300. Deberéis apostar por mí. ¿Qué pasará si pierdes? Ese dinero es todo lo que tenemos. Amigos, pensadlo bien. Yo voy a pelear. Vosotros haced lo que queráis. Cuida la distancia. Desde aquí es boxeo inglés. Desde aquí seguía boxeo francés o sabat. Golpe bajo de pie. Cuidado. Lateral de pie. Cada golpe es diferente. Y desde aquí... ¡bum! Así es como lucho yo. Pero siempre con honor. ¿De acuerdo? Ahora es tu turno. ¡Ahora, pedas! ¡Vas a morder el polvo! ¡Al suelo, al suelo! Kane, vas a luchar contra hombres que han estado haciendo esto toda su vida. No podrás con ellos. Sí que podré. Claro que podré. Con los trucos que Charlie me ha enseñado. ¡Kane! Tarde o temprano tendremos que parar de huir. Tenemos el derecho a defender lo que es nuestro. Y tu dignidad. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Pelearías, no? Por supuesto que lo haría. Su profesión es esa. Luchar es su vida. Tú sí que podrías ganar. No es tan fácil, porque no... He visto las llamas desde mi casa. Alguien quiere asustarnos. ¿Alguien dices? Tú sabes que ese alguien es Benedict. ¿Qué piensas hacer? Siempre podemos construir otro granero. Han ido demasiado lejos. No me quedaré de brazos cruzados.
ha sido. ¿Estás solo, vaquero? Creo que esto es tuyo. Estás cometiendo una gran equivocación. Yo no lo veo así. Eso es tuyo. ¿Has venido aquí para hablar de negocios, chico? Este hombre ha quemado mi granja. Y quizá alguno de vosotros estuvisteis allí. Esa es una acusación muy seria. Espero que estés preparado para respaldarla. Este hombre ha quemado mi granja. Ya veo que estás muy empeñado en arreglar este asunto enseguida. Comprobar cómo se liquidan las cosas aquí, muchacho. Frente a frente. Si es que eres lo bastante hombre. ¿Qué te ocurre? ¿Te aprieta el corsé, rebelde? Guardad las armas. Kane, no. ¿Por qué? Lamento mucho lo ocurrido, Mary. Traté de advertirle, pero ya sabe cómo es. No quiso escucharme. Cuando quiera puede llevárselo de aquí. Nadie va a molestarla. Tiene mi palabra. Y en cuanto a ti, francés, quiero que sepas que no tengo nada contra ti. Cuídate mucho, Mary. Y si decides venir a California, podrás quedarte con nosotros. Gracias.
cosas. Torneo, premio $500. Ya se lo he dicho, no sabe lo que va a hacer. Tal vez debieras hablar con ella. Escuchadme. Por favor, no vendáis vuestra tierra. Acabáis de enterrar a un hombre de honor. Y como hombre y como amigo, quiero respetar su memoria. Yo ocuparé el lugar de Kane y lucharé en el torneo. Todavía no lo hemos perdido todo. Maldito pueblo. Acércate. Sí, señor. Benedict, voy a participar en el torneo. Ajá. Bien, bien. Señor von Trotta, es un placer. Le felicito, Herr Benedict. Ha reunido dos viejos amigos. Herr Grant es muy popular en Europa. Dicen que es el mejor. ¿Podrá vencerle? ¿Qué demonios cree que está? Tiene gracia. Nos va a defender un tipo que no puede romper un cristal. Cierra la boca, Yankee sordo. El maldito francés es bueno. También von Trotta. Sí.
Me gustaría estar seguro. De acuerdo. ¿De qué conoces a ese hombre? Se llama Sifel von Trotta. Mató a algunos civiles en México. Mi camarada Philip y yo fuimos testigos. Luego hubo un juicio. Alegó que sufría ceguera nocturna y fue rebajado de rango. Desde ese día juró que se vengaría de nosotros. Detuvo la bala. Yo debí ocupar el lugar de Philip. No puedo ir. No lo resistiría. Nosotros apostamos... todo. Apostamos todo por Charlie Grant. Todo. $197 por el francés. Daos prisa, vamos a empezar enseguida. No te impacientes. Este va a ser vuestro gran día de suerte. El ganador recibirá $500 de plata.
La única regla del juego es que no existe ninguna. El primer combate enfrenta a la terrorífica montaña humana, Bruno el Horrible. Y al misterioso francés, conocido como Charlie Grant. El combate va a empezar. Dios mío, ¿has visto qué estatura? David venció a Goliat. Pero tenía una piedra. ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Venga esa mano! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tú ganas! Y ahora, damas y caballeros, para el próximo combate les presentamos a... Lo siento mucho, Mary. ¿Has perdido tu apuesta, Pancho? Sí, señor Benedict. No se preocupe, Mary. No rozaría ni un pelo de esa preciosa cabecita suya. Pero a pesar de ello, necesito esta cinta. Procura ser un caballero, Micho. La próxima pelea que presenciarán enfrentará a Kan Bu, que ha llegado hasta aquí desde la mismísima China.
contra el popular y poderoso duque prusiano Sifel von Trotta. Vamos. Ese prusiano es una bestia. Si no pierdes la próxima pelea, ella morirá. Fuera de combate es Fontra. Damas y caballeros, a continuación los ganadores de la semifinal podrán disputar la enigmática final por el gran premio de $500 de plata. Nuestra primera pelea será entre el mortífero Chaco brasileño y su contrincante Charlie Grant. ¿Pero qué hace? Tiene que... Eso es. ¡Sargento! ¡Quítemelo de encima! ¡Quítemelo! ¡Ven aquí, maldito! ¡Vamos! ¡No sabes lo que haces! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí tiene lo suyo. Thank you.
Y ahora, amigos, nuestra próxima pelea será entre el Duque von Trotta y su adversario, el terror de Nueva Orleans, Agustín el Criollo. ¡Que empiece el combate! Ese prusiano va a arrancarle la cabeza. ¡Benedict! Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos del mal. Yo también juego. He estado esperando este momento. ¡Mi mano! Vaya. ¿Quién dijo que la caballerosidad había muerto? Sí. Es una lástima. Porque es entretenido verte pelear. Vamos, sargento. Será un placer. Soy un inválido. ¿En serio? Suspende el impuesto. El impuesto no existe. ¿Qué ha dicho? El impuesto es un engaño. Quiere la tierra para el ferrocarril. ¿Para el ferrocarril? Sí, el gobernador lo anunciará muy pronto. ¿Y usted lo sabía desde el principio? ¡Conteste! Sí. Espero... que se pudra en el infierno por lo que ha hecho. No podrás luchar. Todo ha terminado. Todavía no. Porque si no lucho, perderéis el dinero que muchos han apostado. Ha llegado el momento de despedirnos. ¿Mary? ¡Ah!
¡Ha llegado el momento que estábamos esperando! ¡La pelea final por los $500 de plata! Suponemos que el contrincante Charlie Graham vendrá enseguida. Espero. No debimos apostar todo el dinero por el francés. Seguro que vendrá. Hay que tener fe en él. Seguro. Esto es por Kane. Así no podrá luchar. Ya no hay nada que hacer. ¿Qué nos queda? ¿La fe? Napoleón iba a combatir, solía llevar una camisa roja. Thank you.
Mi camarada, vamos, aquí esperas. Ven aquí, te estoy esperando, mi camarada. Ven, estoy aquí. Venga, vamos, sígueme, mi camarada. Vamos, ¿no tienes valor? Vamos, mi camarada, ¿no me ves? Estoy aquí. ¡Vamos! Su nombre es Ethel von Trotta. Alegó que sufría ceguera nocturna. Ceguera nocturna. Yeah.
antes. Oh, Philippe. Yeah. ¡Ganado! ¡Deprisa, llevadlo al ring! ¡Es el campeón! ¡Vamos, muchachos! Estamos seguros de que ibas a ganar, campeón. ¡Arriba, arriba, mi amigo! ¡Sabía que lo conseguiría! ¡Nunca lo he ganado! ¡Ese campeón!